que a mí me gustó mucho porque nos enseña otra mirada, que en realidad nosotros por ahí veíamos las cosas desde otro punto de vista y ahora como que la vemos que existen otros caminos donde podemos nosotros guiarlo a los jóvenes. Muy bueno, muy interesante. La verdad hay cosas que aprendes y que no las podés dejar de hacer, digamos, aplicarlas en el grupo de chicos que tenés. Es un proyecto que está buenísimo para llevarlo a las escuelas. Es muy profundo todo, viéndolo desde la perspectiva de la ayuda que uno puede llevar a los jóvenes y poder volcar toda la todo lo rico que se ha vivido acá, ¿no? Para mí fue muy productivo. Conocerlos a ustedes, o sea, cómo trabajan y a conocerlos a la otra organización de cómo se organizan, de lo que manifiestan, de lo que transmiten es importante. Y a mí me movilizó completamente, no solo por lo que yo he venido a buscar, que no tenía idea con lo que me iba a encontrar, yo pensaba que iba a llegar a mí, a mi casa, y veo que esto va mucho más allá de los límites que yo había pensado. Fue la gran sorpresa, que no solamente fue lo instructivo, sino que fue esto integral que nos sirvió a nosotros primero como personas, el mirar la vida de una manera distinta, animarnos a llevar esto a otros y transformar e invertir nuestras vidas para otros, y eso me parece importantísimo. Realmente el taller, el trabajo, la exposición y el nivel, todo, realmente estoy muy contento, también con la amiga que vine, también estamos muy contentos y compartimos las inquietudes y estas inquietudes que ya las venimos trabajando hace tiempo, ¿no? Tenemos idea de trabajar con los jóvenes, profundizar nuestro trabajo con los jóvenes de otra manera, pero como que acá encontramos signos y ideas también para seguir trabajando, ¿no? Así que, no, muy rico, la experiencia muy linda, el clima, la participación de todos, se creó un lindo clima, así que realmente muy lindo, muy satisfecho. Bastante bueno, un panorama amplio, bastante bien desde la educación popular, así que está muy lindo. Como un privilegio poder compartir esta experiencia. He visto acrecentado lo que hago y al mismo tiempo como fortalecer aquellas tareas que hago todos los días, como remover un montón de conceptos, vivencias y pre-experiencias con una nueva perspectiva y aprendiendo como un código nuevo de lo mismo que ya sé, pero de una nueva manera, ¿no? Me ayudó a mí misma a evaluarme y, bueno, poder, desde mi parte, poder ayudar a los demás. Dieron con la tecla exacta. Eso lo tengo que felicitar a ustedes. Y comparándome un poquito con los ejemplos que dio acá el señor Masu, yo era como una estrella, estaba tirada así a lejanía, ¿no? Y con esto realmente me abrió otra perspectiva, me dio un giro de 360 grados. Cuando te inscribiste, ¿pensabas que era algo así? La verdad que no. ¿Superó tu expectativa? En todo. La verdad pensé que era algo más, muy teórico, digamos. Pero es muy práctico, por eso, así que eso es lo que los adolescentes necesitan. Y yo vine buscando herramientas, y como te digo, no solamente me llevo las herramientas, sino me llevo algo propio para mí, que bueno, que lo voy a desarrollar. En realidad, o sea, es por una, digamos, una necesidad, porque yo tengo que hacer residencia este año. Uh-huh. Y no tengo experiencia en trabajar con jóvenes y a mí me interesó mucho esta propuesta y de poder iniciarme en esta actividad, de poder encontrarme con ellos y de ver cuáles son sus inquietudes, dudas y poder de alguna manera ayudarlos. Yo venía con la expectativa que no sabía mucho a qué venía, ¿no es cierto? Pero no me imaginé, yo estaba más bien autolimitada y mis expectativas eran bajas. Nunca me imaginé esto, el grado de movilización y lo que se ha despertado en mí a través del conocimiento de esta gente, de las ideas que yo pude escuchar acá. Creía que era un curso como tantos otros que he tomado en mi capacitación docente,
donde me iban a dar conocimiento, información buena, porque bueno, venían profesionales, entonces tenía buenas expectativas porque venían de afuera. Pero bueno, veía que iba a ser solamente información. No vine con expectativas, sino abrirme a la novedad de lo que ellos ofrecían, ¿no? O sea, pero me voy muy satisfecho, contento. A la vez también creo que me ayudó la actitud, no de venir a conocer algo para después dar, sino el hecho de ponerme primero en la actitud de uno que viene a aprender, ¿no? y a dejarse enseñar. Escucha el viento, canta por lo que vendrá, no es tan difícil. Una amiga, Luisa, ella encontró el aviso en el diario, me lo mostró, y como nosotros estamos con hijas adolescentes y muchas veces superadas y compartimos las experiencias, me mostró, me interesó y acá estamos. Vi una publicación en el diario y bueno, me llamó la atención sobre todo cuando detallaban que se iban a mostrar valores. Y bueno, eso me llevó a mí como mamá querer saber cómo, porque a veces uno los valores los tiene, pero no sabe volcarlos hacia los hijos. La verdad que el año pasado, así por casualidad, me enteré de una conferencia que iba a dar el señor Pablo Massú, y bueno, asistí, bueno, me gustó mucho cómo abordaba la temática de los jóvenes y sobre todo el tema educativo, cómo trabajar con los jóvenes. Bueno, de ahí quedé como enganchado, ¿no? De ahí empecé a tener un poco más de contacto con la fundación, bueno, la que ustedes presiden. Y bueno, así que me enteré de este curso, de este taller que se daba, y dije, bueno, si en 2 horitas pude saborear esta riqueza y en estas 3 jornadas que hay, digo, bueno, me gustaría poder vivir y experimentar esto, ¿no? Nos invitaron de la publicación que había salido en internet, así nos acercamos, y un amigo mío ya conocía a las personas que venían a exponer, ese fue el contacto. Esto integral que nos sirvió a nosotros primero como personas, el mirar la vida de una manera distinta, animarnos a llevar esto a otros y transformar e invertir nuestras vidas para otros, y eso me parece importantísimo, no solo desde el conocimiento, nuestras actitudes, lo que le podemos brindar al otro desde el amor, desde el vínculo, me parece sumamente bueno, positivo, como para la persona individual y para el grupo de influencia. Es muy productivo lo que uno se lleva y tiene mucho valor. Creo que ahora, como ella decía, uno se va con algo diferente, con otra perspectiva del mundo, de los chicos y de querer ayudar, de como dicen, de poder influenciar en alguien. O sea que se puede. Sí, creo que se puede, con esfuerzo y sacrificio se puede. Es para mí, es para mi casa y es para todos los demás, a los que se pueda volcar. Esto que es importante, por ejemplo, para mí en mi vida, las personas, ¿no? Poder compartir con otros que tenemos este mismo ideal es fortalecedor para mi vida. Sería bueno que se replique, porque hoy en el día tenemos que construir nuevas habilidades, nuevas formas de vida. Y entonces, para poder cambiar nuestra realidad, poco a poco tenemos que ir infundiéndolo, ¿no? Yo estoy seguro que sí se puede implementar en el barrio. Voy a pedir ayuda a alguien, a algunas personas, por ejemplo, este tema de sexualidad, algún profesional, ese tipo de cosas. Sí. Pero después sí, si uno se pone las pilas, uno ve que puede llegar a los chicos. Y ahora que los chicos siempre están viviendo esta problemática y están siendo, dentro de mi barrio, un poco que los jóvenes están siendo excluidos de su lugar, y estamos trabajando con ellos en esto de encontrar su lugar, porque muchas veces dicen, yo les pregunto, ¿qué te parece el barrio? Porque no hay nada para hacer, no hay cancha, no hay nada. Y la otra pregunta que ahí nomás les pongo es, ¿qué harías vos por ganar tu espacio? Y ya los dejás mal parados y ya solitos se te van acercando y dicen, che, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, y ya se van juntando entre ellos, ¿sí? Porque estamos muy mal acostumbrados siempre a esperar para recibir algo. Pero bueno, eso es lo que estamos viendo con los chicos, para ver que ellos busquen su espacio y tengan su espacio ahí, y que tengan un buen recuerdo de su barrio. Me ayudó a mí personalmente
me ha despertado cosas que nunca había creído y bueno, me llevo de esto más allá de lo que pudo haber sido, de lo que yo puedo transmitírselo a los jóvenes, lo que me aportó a mí es riquísimo. Creo que fueron, si no me equivoco, uno de los fines de semana largo más maravillosos que me ha pasado en la vida. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír.